Y originalmente transmitido en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Cualquier número telefónico, sitio web, concurso, producto o premiación mencionado puede no estar vigente al momento de esta transmisión. ¿Dónde están esos amigos ahora? Ahora, en Canadá, hay tres que están encarcelados, uno en Canadá que está muerto. Aquí en Miami hay una que en ese estilo de vida cogí sida, que se llamaba Reina. Lo de mayoría está encarcelado. y hay algunos que todavía lo veo, pero casi nunca lo veo. Y me sentí. ¿Has tratado de ayudar o no? No. Porque está perdido, como yo estuve anterior. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este su show. Yo soy Rocío Sánchez Azuara. Y bueno, voy a empezar esta tarde también con una pregunta, como me gusta de hecho hacerlo, ¿eh? ¿Qué piensa usted del destino? ¿Ya viene marcado o no? ¿Sabe por qué le hago esa pregunta? Porque muchos piensan que todos nacemos con estrella, o como dicen por ahí, o estrellados, ¿verdad? Eso es lo que dicen todos. Hoy tenemos diseñado un show para entender un poquito más lo que hay detrás de todas esas interrogantes. Nuestro tema para el día de hoy, cuando el destino te reta. Empezamos. Exageradamente sensible, y cuando hay energía linda, cuando hay energía mala, lo siento inmediatamente. Así que gracias por esa energía tan bonita que siento hoy en el estudio. ¡Wow! Está repleto. Muchas gracias, señores, aquí y en casa. Como siempre, recuerden que tienen una invitación todos los días para venir a formar parte o de nuestra audiencia, o si se anima, también de nuestro grupo de panelistas. Cuando el destino nos reta, pues yo creo que todo depende de cómo enfrentamos los obstáculos, ¿no? Claro, los que se presentan en el camino. Algunos encuentran estos tropiezos un sentido para vivir plenamente. Hoy tenemos tres experiencias de vida únicas. Tres de los cientos que hay por allí en el anonimato, por supuesto. Nuestros panelistas tienen historias increíbles con finales felices. Nuestro primer invitado es un joven que perteneció a una de las pandillas más grandes de los Estados Unidos, siendo tan solo un niño. Él ya estaba en las calles, mira nada más, en lugar de estar jugando o estudiando, ¿no? Andaba vendiendo y consumiendo drogas. Pero lo bueno es que hoy, con 21 años de edad, David Figueredo nos viene a contar qué hizo para salir de esa vida de perdición. Adelante, David. ¿Cómo estás, muchachón? Bienvenido. Gracias. ¿Tú eres cubano, americano? Sí. Oye, qué chavo estás, 21 años de edad. ¿Sí? Sí. ¿Y cuándo empezaste con esto de las pandillas? ¿Cuántos años tenías? Bueno, en realidad yo me entregué más profundamente de los 14 años. Y de los 14 años yo fui por muchos años con ellos, como mi amigo ahí, tú sabes. De los 16 años. Por fin me fui para Canadá, porque mi mamá estaba enferma, lo que sea. Estaba recibiendo tratamiento de quimioterapia, ¿verdad? Sí, eso mismo. Tenía cáncer tu mami. Ajá. ¿Cómo está ahora ella? No, ella sigue cogiendo los tratamientos ahora. Sigue en tratamiento. Ajá. ¿Está en remisión? Sí, en remisión. Ajá. Es cuando logras luchar un poquito con la enfermedad, pero tienes que seguir tratándote. Sí, así. Ok. Te fuiste a Canadá, y ahí es cuando decides cambiar tu vida, ¿o qué fue lo que pasó? No, en Canadá llegó la candela ahí. ¿Peor? Peor. Entré en un negocio más profundamente, empecé a vender cocaína. Y aunque yo estuve haciendo eso, yo siempre conocí la palabra, por ejemplo. De niño yo fui creído por el evangelio, pero lo que pasó fue que yo le miré como una religiosidad. Y eso es el fallo de muchas personas. And un día yo estuve viviendo con mi novia en Toronto, y cuando me desperté por la mañana, ella estaba ahí botando toda la droga en el toilet. Y yo ahí, en shock, porque vaya, esa es la manera que nosotros pagamos la renta. Y cuando me desperté, me di cuenta que hay un predicador ahí con su mano encima de mí, orando por mí. Y lo miré,
y yo le di un piñazo en la boca. Yo, oye, bah, no me hagas eso. Yo, ¿quién eres tú? Está en mi casa a esa hora, tú sabes. Y, bah, y él me miró con unos ojos con lágrimas saliendo y sigo orando por mí. Y ahí mismo me di cuenta, no que me convertí, pero me ya la semilla que predicador, predicador